Esto es Retroseña y hoy vamos a ver un juego sumamente genial. Uno de los mejores juegos que se nos entregaron en la década de los 90. Este fue bajo la manufactura de Capcom, tomando una de las licencias más importantes de Marvel. En 1993 nos entregarían la historia de The Punisher, el castigador, el cual llevaba uno de los subtítulos más buenos que he escuchado. Decía: si eres culpable, estás muerto. Así de sencillo, así de directo. Un juego extremadamente violento, un juego que fue realmente un gran traslado de la historia de Punisher, el cual siempre fue un cómic muy oscuro y un cómic el cual solo era para mayores de 18 años, el cual contenía mucha, mucha violencia. Este juego está cargado con todo el universo de Punisher. Es un juego realmente increíble y para rematarlo tenía a todo el equipo que desarrolló tanto Final Fight como Cadillacs and Dinosaurs, usando muchos de estos universos y juntándolos, haciendo una amalgama de estos, entregándonos un excelente juego para las arcades. Este tuvo también un traslado para el Sega Genesis, el cual estaba un poco castrado y realmente no lo recomiendo, a menos que sea la única forma de que lo puedas jugar, porque realmente sí censuraron muchas cosas, entre ellos la violencia hacia algunos enemigos que son femeninos, algunas referencias a alcohol y drogas también no están, pero la máquina original es wow, increíble. Vamos a hablar de ella. Como último aspecto, o sea, para todavía que el juego fuera más increíble, la música nos la entrega la famosa Yoko Shimomura. Y esto hace que el juego sea excelente, ¿no? Tiene unos efectos de sonido magníficos, tanto en disparos, golpes, cosas que se rompen, explosiones y las voces de los personajes. Es una vilguería de emoción y de cosas excelentes. Este es de esos juegos que, wow, te hacen que el corazón te vaya a reventar. Cabe mencionar que, como lo dije, el gameplay es muy parecido al de Cadillacs and Dinosaurs, pero combinado con el de Final Fight y entregándonos sprites muy, muy grandes. Y esto hace que disfrutas más el juego, ya que podemos ver bien la acción que se desarrolla en este. Es para dos players. Si jugamos con el player número uno, jugaremos con Frank Castle, con Punisher. Y si jugamos con el player 2, jugaremos con Nick Fury. Esto está muy cotorro porque estos personajes se conocen de la guerra de Vietnam, entonces sí tienen que ver en sus historias. La historia de Punisher está súper bien retratada, ya que usan cuadros muy parecidos a los que se nos darían en entregas como el cómic de Zona de Guerra, el cual es tal vez el cómic más importante de The Punisher. Y se nos muestra pues lo que pasa con la familia de Frank y su futuro ahora sí, ¿no? El juego es impresionante. Debo decir que tiene tal vez uno de los catálogos de armas más variados que hay. Desde bats de béisbol, estrellas ninja, hachas de guerra. Tiene también ametralladoras, tiene lanzallamas, tiene de todo. Granadas, espadas. El juego es increíble respecto a eso. Hay también estas clásicas cosas del Final Fight, que eran encontrar dinero y encontrar también algunos postres o algunos platillos que nos llenarán la vida. Esto también se encuentra en el juego. Y un clásico que tienen este equipo de desarrollo de Capcom, que era unos ítems chiquititos que están por ahí siempre escondidos, que si los agarras te llenan toda la vida, por ejemplo. Es pues más o menos de este. Llevan ahora sí que este tipo de secretos también. Debo decir que es muy impresionante la violencia que tiene el juego. La cantidad de sangre, de espasmos a la hora de los golpes. Tiene muchos efectos de estos al estilo de un cómic o al estilo de Batman y Robin, de que das unos buenos golpes y se ven letreros grandes de cómic que dicen crack, pow. Y eso también pues se ve muy cotorro. Y tiene algo que me encanta, que es que cuando estrellas a un enemigo contra algo, ya sea el suelo o contra una pared, si le haces mucho daño al enemigo, la pantalla se estremece, ¿no? Tiembla. Y eso pues le da todavía más, algo más, más chido al juego respecto a esto. También hay que mencionar que el juego es muy sencillo a la hora de jugarlo, ¿no? El juego realmente solamente es la palanca y dos botones, el botón de golpe y el botón de salto, ¿no?
Estos combinándolos hace varias técnicas y esto es impresionante, ya que para hacer tan... Ahora sí que nada más dos botones nos dan muchas técnicas que se pueden hacer. Es por ejemplo, en el juego podemos correr haciendo dos para adelante. Es un clásico. Los monos de hecho dan un giro y puedes presionar un botón y el mono realiza una patada, ¿no? Que se puede llevar a varios enemigos. Eso es pues un clásico de estos juegos. Si apretamos los dos botones al mismo tiempo, el personaje hace un poder que te baja energía, pero te quita los personajes de encima, como todos los juegos de beat'em up de Capcom, ¿no? En este caso los personajes brillan de colores para que no pierdas de vista al personaje. Eso es algo muy muy interesante. Si mueres, a la hora de resucitar, es al estilo de Final Fight, caes tú y todos los enemigos botan con una pequeña porción de daño. En el juego tendremos nuestras barras de vida arriba muy muy bien vistas al estilo Street Fighter. Y los enemigos tendrán también su barra de vida y ahí veremos pues más o menos qué onda. Cuando agarramos un ítem también vemos como nos dice qué ítem es y abajo nos da un número de cargas para el ítem. Es decir, nos puede decir bat por 5. Quiere decir que solamente puedes dar 5 batazos o solamente puedes aventar una estrella 2 veces y después el ítem se rompe. Entonces esto es también muy muy interesante. Y un detalle curioso es que si pasamos el nivel y agarramos toda la variedad de ítems que nos salieron, nos da una bonificación por cada ítem que hayas usado. Eso está padrísimo también y le da como que mucha... Pues le da ahora sí que unos detalles muy curiosos. También con algunos enemigos que pues digamos que pierden partes de su cuerpo y las puedes agarrar como armas, también cuentan, ¿no? Eso está también muy, muy, muy curioso. Otro tipo de ataques que tiene el personaje es que si saltamos y apretamos los dos botones nuevamente en el aire, el personaje lanzará una granada. Tenemos un contador de granadas con... Pone 3 granadas, cuando empiezas puedes agarrar más y estas se utilizan de esta manera y este golpe no baja vida, simplemente le pega a los enemigos haciéndoles bastante daño y pues te limpia el lugar para que puedas ahora sí que acomodarte mejor en el área de pelea, ¿no? No hay friendly fire, o sea no hay daño entre compañeros, que eso está muy chido. Y algo que tiene muy curioso, les comenté que se hacía el poder con los dos botones. Si tú agarras a un personaje, es decir, llegas con el personaje, te le juntas, lo tocas, el personaje lo agarra. Tienes la oportunidad de apretar el botón y que el personaje le dé una golpiza al estilo Double Dragon, o lanzarlo al hacerlo hacia un lado, o saltar y lanzarlo hacia otro lado. Eso está también muy curioso. Pero si llegaras a apretar los dos botones de poder, nuestro personaje agarra al enemigo y se pone a dar vueltas con él, haciendo un poder con el enemigo, y esto daña más a los contrincantes. Eso es algo que a mí que está muy, muy, muy curioso. Tenemos otro tipo de agarrón. Este es como el agarrón que hacía Mike Haggar en Final Fight. Este agarrón al estilo Zangief. Tenemos un agarrón parecido. Agarramos a los personajes, damos un salto y hacemos hacia abajo. O sea, cuando estamos en el aire, hacemos hacia abajo y el botón de golpe. Y esto hará que nuestro personaje haga una llave que estampa al otro personaje en el piso y le hace daño a los de alrededor. Excelentes ataques para cuando te enfrentas a muchos enemigos. Es muy curioso que la cantidad de enemigos a la que te puedes enfrentar en la misma área son bastantes. Entonces hay que estarte cuidando todo el tiempo. El juego tiene unas áreas también muy curiosas en las que cuando entras al área te dice que dispares, ¿no? Salen unos letreros de fire. Esto es porque tiene unas áreas que son de disparo automático, es decir que tú nada más tienes que presionar rápidamente. Punisher o Night Fury sacan una pistola y disparan, 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 disparan hasta que acaban con todos los enemigos de ese tipo de etapa y ya sigues adelante. De hecho les recomiendo cuando lo jueguen, recién empieza la segunda pantalla del juego, hay un automóvil de unos mafiosos. Destruyan el automóvil, es de las cosas más chidas del juego, ya que se destruye y queda el conductor muerto, hecho calavera. ¡Oh! ¡Precioso! No, Punisher está lleno de detalles también muy, muy, muy curiosos. Tenemos también el salto con patada, que es brinco y pues ahora sí que el golpe y pues ahora sí que son todos los ataques que podemos hacer. Como lo dije, son muchísimos, hay que de veras que... Es increíble todo lo que hicieron con dos botones. El personaje se mueve en 8 direcciones y se mueve sobre un scroll, ahora sí que lateral, con dimensión hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir, que nos podemos mover por todo el plano cartesiano. Eso está también muy chido. Y como lo dije, de dos personajes es increíble. Como consejo cuando lo juegues, no juegues a acabarlo. Juega diciendo, tengo 3 fichas o 3 créditos, y jueguen nada más de a 3, 4 créditos. ¿Por qué?
porque esto va a hacer que mejores muchísimo en el juego y que no te sea aburrido, y así le vas a sacar una cantidad de rejuego increíble. El juego tiene unos enemigos padrísimos, es increíble. Los enemigos del juego, esto no les hablé, y son también increíbles. Tenemos mafiosos, ninjas, tenemos Reapers, los cuales son los enemigos de Marvel, que son ahora sí que unos mercenarios que son medio cyborgs, más bien son cyborgs, y pues ahora sí que los destruyes. Estos son los que les decía que puedes matar a uno y dejan su cabeza, y con la cabeza la puedes aventar y explota y te da puntos por ser un arma, por usarla como arma. Y entre ellos salen muchos enemigos del cómic de Punisher, que son ahora sí que enemigos clave, ¿no? Como sale Jigsaw, sale Bonebreaker, el cual es uno de los Reapers, uno de los Reapers importantes, que es un cuate que tiene piernas de tanque. Sale también Hammerhead, que son los... Hammerhead es el líder de unos mafiosos, y todos estos mafiosos obviamente pues tienen algo que ver. Salen ninjas de los de Daredevil, del clan de la mano, y pues es algo que está bien chido también. Y pues al final, el rey de reyes, el maestro del desastre, ¿no? Kingpin. Un gigantesco y enorme Kingpin dándonos una batalla épica. Todos los personajes y jefes valen la pena. Es un gran juego, no es aburrido. Si se te llega a ser aburrido es porque de veras lo estuviste continúe y continúe, y eso hace que pierda esta magia. Pero realmente es un juego que tienen que jugar. Capcom se sacó no un 10, un 12 con este juego. Realmente es increíble, es un gran juego. Yo lo jugué en la niñez, lo disfruté muchísimo. Llegué hasta no dormir de que soñaba que quería jugarlo otra vez nuevamente. Era un gran juego, un juego que les recomiendo. The Punisher para arcade, pruébenlo, sé que les va a encantar. Pues esto fue la retro reseña, los veo el próximo video. Adiós. Gamers, yo soy Kari, y gracias a una petición que me hizo Alex Calleja hace un par de semanas, el día de hoy les voy a mencionar algunos de mis bosses favoritos de Silent Hill. Y a pesar de que tengo muchísimos, en verdad podría hablar horas acerca de este tema, traté de buscar los que me dan más ansiedad a mí, que sí tienen algunos de mis fobias y ese tipo de cosas. Así que sí, a mí por lo menos cuando los vi sí fue así como, ¿por qué lo hacen? Voy a sufrir. Pero bueno, gamers, voy a empezar con The Memory of Helen Grady. Y más que nada, ella no es que me asustara tanto, sino que me dio ansiedad verla como atada a esa estructura que parece una campana de metal. Y verla como envuelta en ropa es como de no, porque odio, en verdad odio, me da ansiedad ver a alguien que no se pueda mover o que no puedan sacar sus brazos o estirar sus piernas o algo así, es como de no. Y luego además ver como los alambres en su boca que la hacen parecer que está gritando constantemente porque pues no la dejan cerrar la boca, eso fue así como de no. Además, pobre Travis, sus dos papás de verdad no tenían manera de ayudar al pobre niño. Pero bueno, esto es de Silent Hill Origins, así que bueno. Y voy a hacerles muchos spoilers, a pesar de que odio los spoilers, gamers. Les voy a hablar de God de Silent Hill 3. Y más que nada, a mí lo que me dio cosa fue el hecho de que, spoilers, pues Heather lo tenía dentro de ella todo el tiempo, y eso sonó mal, pero estamos hablando del dios y del que luego vomita al feto porque ya no quiere dar a luz ese feto, y que Claudia llega y entonces agarra esa cosa, se la come y luego da luz a ese dios raro, ¿no? Eso fue así como de... Ok, sí, no sé, porque a mí me da cosa que haya gente que mastique una cosa y que luego haya alguien más que se la coma. Entonces era así como, ¿por qué hacen eso? Además, el diseño del dios sí se me hizo como medio creepy, porque era pues ya ven, una mezcla humanoide, y que en la parte inferior de su cuerpo era simplemente huesos. Entonces era así como de, ok, sí se ve medio raro. Sí, no me gusta. Y bueno, ahora sí empieza como lo más cruel de la historia, gamers, porque voy a hablarles de Asfixia. Ella salió en Silent Hill Homecoming, y yo sé que a muchos de ustedes no les gustó Homecoming. A mí se me hizo pues no bueno, pero estuvo así como
bien, sobre todo por estas historias que son como más grotescas. Y pues Asfixia se creó gracias a que su mamá la asesinó para sacrificarla en el nombre de este dios malévolo y para mantener un pacto que hicieron la orden y ese dios, ¿no? Entonces ella la asfixia y pues este monstruo se crea gracias a la culpa de su madre, ¿no? Entonces ya saben, Alex llega y es como de, ok, ahora tengo que matar a esa cosa. Y es como un 100 pies hecho de varias mujeres, tiene, no tiene piernas, nada más tiene como muchas manos, los cuales como que le cubren como sus partes nobles, y además tiene un par de manos que le cubren la boca. Y eso es muy spoilers, gamers, pero se me hizo bastante irónico que su manera de morir es que a cuando Alex le quita las manos de su boca, pues Asfixia muere gracias a que respira muchísimo oxígeno. Y es como de, ok, sí, alguien murió de respirar mucho oxígeno, bien, bien. Pero no sé, como que esa historia de que el simple hecho de que su mamá la asesinara fue así como de, ok, oh, ok, ya no voy a confiar en los padres de nadie. Y después también tenemos a otro personaje de Silent Hill Homecoming. Y además esta muerte se me hizo bastante grotesca, gamers. Y es Scarlet. Primero que nada, le tengo fobia a las muñecas de porcelana y a las arañas. Y este personaje tiene ambas cosas, así que fue cuando lo vi fue así como de, no, por favor, dime que no, por favor. O sea, a lo largo del juego cuando empecé a encontrar como las muñecas de porcelana y que vas al cuarto y yo hasta estaba haciendo así como de, no, wey, van a hacer algo feo con esto, van a hacer algo. Y tuve razón, gamers, me torturaron en esa parte del juego. Pero bueno, el punto es que a Scarlet también la asesinó su papá Martin, pues como sacrificio a este dios de la orden para mantener el mismo pacto. Entonces a ella le fue mucho peor, gamers, porque no la asfixiaron, porque hay teorías en las que dicen que a esta Nora la asesinó su mamá mientras dormía, pero a Scarlet su papá la mutiló mientras estaba viva. Entonces imagínense una niña viendo sus extremidades siendo arrancadas de su cuerpo, se me hizo bastante grotesco y horrible, así que cuando vi la historia fue así como de, ok, esto es enfermito, pobre niña. Pero bueno, entonces ya llegamos al cuarto, vemos a su papá, oh, spoilers, 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 pues cortado y tiene este... Alex llega, le deja la muñeca, cae en el charco de sangre que el papá de Scarlett había estado dejando, y a partir de ahí emerge Scarlett de una manera bastante extraña. Y pues ella es como una muñeca bastante alta, larga y muy 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 delgada, entonces tiene como una especie de armadura de porcelana y sí, la máscara de una muñeca de porcelana. Entonces cuando la vi fue así como de, ¿es neta? O sea, ¿es en serio? Y luego ya, esa es como su primera parte, ¿no? Y ya como su segunda fase ya parece como más cosa arácnida y es como de, ¿por qué? ¿Por qué me hacen eso a mí? Por eso me gustó mucho ese personaje y porque, no sé, me dio bastante ansiedad. Fue así como de, no, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? No, por favor. Pero lo logré, gamers, lo terminé y pude matarla y así, pero sí, sí me gustó bastante el estilo de Scarlett. Además, creo que su música también está chida, entonces, si no lo han jugado, denle una oportunidad. O sea, no les va a cambiar la vida, pero creo que está bien, así que no esperen algo grandioso, pero por lo menos con esas muertes saben que va a haber cosas grotescas en Silent Hill Homecoming. Y uno más de Silent Hill Homecoming, lo sé, pero es que son como esas mezclas que me gustan, gamers, es Hamnion, que eso es como un ser biomecánico bastante raro. Hagan de cuenta que es como una mujer embarazada con patas como de araña. Y además algo que se me hizo super creepy es que hagan de cuenta que tiene como un tubo metido en la garganta que se conecta a su entrepierna, ustedes ya saben dónde. Es como si estuvieran tratando de decir que es un cordón umbilical, porque ya ven que Alex solía decirle a Joshua que era un bebé, entonces ya saben que... No quiero hacerles muchos spoilers, gamers, pero bueno. El punto es que yo odio cuando la gente tiene cosas metidas en la boca y que no los dejan respirar por sí solos. Es como... No sé, me da ansiedad. Es como... No puedo con eso, en verdad, no puedo con eso. Y además, pues sí, parece una araña, entonces era así como... ¿Es neta? O sea, este juego tiene... ¿Por qué? Entonces yo estaba cuando lo vi, sí, fue así como... ¿Por qué me hacen esto a mí? Y además, algo que también se me hizo bastante creepy es que ya ven que Joshua tenía una fijación con las cámaras, los insectos, por eso parece araña.
Y entonces hagan de cuenta que su cara se estira como si fuera un lente de una cámara para tomar fotos. Entonces sí es como de, ok, esto se ve bastante creepy. Y, o sea, es como un ser biomecánico, porque no es tanto así como un humano, sino es como, tienen que verlo para que me entiendan. Pero sí es esas cosas que se me hizo bastante raras y grotescas. Y fue así como de, ¿por qué me hacen esto? En verdad, ¿por qué me hacen esto? Y bueno, gamers, eso es todo, por lo menos de los poquitos que me dan ansiedad, porque hay otros que también me gustan mucho sus diseños, pero como que sí fue así como de, ah, está chido el diseño, pero hasta ahí. Pero estos sí me dieron ansiedad por las cosas que ya les conté. Bueno, gamers, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver. Yo con muchísimo gusto se lo voy a traer lo más pronto que pueda. ¡En los saluditos de la semana! Son para Diego Díaz, claro que sí, espéralos muy, muy pronto. Y también voy a hablar de Parasite Eve, pero ya poco a poco, o sea, no desesperes, prometo hablar de esos. A Helion Wolf, muchas gracias por los halagos, en verdad significa mucho para mí. Y sí, al parecer estamos rodeados de doctores psicópatas en todos los juegos, así que probablemente vengan más cosas grotescas eventualmente. Y también hablaré de Sweet Home muy pronto, te lo prometo. También a Ismael Martínez, gracias a ti por compartir el video y por apoyarnos tanto. A Alex Calleja, muchas gracias por tu petición, espero que te haya gustado. También luego va a hacer algo respecto a Resident Evil, no te preocupes, lo prometo. Y ¿quién más? A mi Marioso Sabroso, muchísimas gracias a ti por todo el apoyo y por siempre estar aquí siendo tan genial y dándonos tanto amor. Y bueno, gamers, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. No sé, nomás con el simple hecho de volverme a acordar me da cosa. Sí, soy me da desesperación. Soy una de esas personas a las que veo, no sé, en verdad me da ansiedad. Bye. Mercedes GLA. ¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Otra vez aquí Mike con una reseña musical. Y vámonos rápido con este juego que realmente no es un juego, pues, retro, porque sale en el 2014, pero es un juego que ya hemos hablado de él en el canal, que es un juego que tiene, pues que le hace honor, ¿no? A estos juegos de los 80, finales de los 80s, principios de los 90s. Y les estoy hablando de Shovel Knight. Judge Club Games, esta empresa indie, nos entrega este juego, que es bastante bueno a mi gusto. Y la música va a cargo de Jake Kaufman, este cuate que la verdad ya tiene años trabajando en la industria de los videojuegos. Y se nota en este soundtrack que es fan de toda esta vieja escuela, ¿no? Nos entrega un soundtrack completísimo, bastante retro. Y la canción de la que les voy a hablar esta vez es A Cool Reception, entre paréntesis, de Stranded Ship. Esta rola que la verdad es para mí la mejor, que es la rola del nivel de hielo. Es una rola que empieza bastante misteriosa, pero al cuarto, quinto compás ya trae toda la acción al tope. Enseguida trae mucha onda para que tú sigas continuando con este nivel que es difícil, pero la misma rola te motiva a seguirlo, ¿no? Me da la impresión como de que si los platos de la batería estuvieran llenos incluso de nieve, se sienten así como pesados, como si salpicara. A mí me genera esa impresión. Y tiene unas acentuaciones, una línea de bajo perfectas, estos sintes súper bien logrados. Como les digo, es una canción que está siempre arriba, nunca baja su intención. Es en serio, para mí la mejor del juego. Es una rola que pueden escuchar a cualquier hora, no solo a la hora de estar jugando el juego. Y si no la han escuchado, por favor denle una oportunidad. Creo que es una gran, gran canción hecha con mucho corazón. Y lo mejor de todo es que no solo está hecha con mucho corazón, sino que lo hacen con todas las
virtudes que tenían los 8, 16 bits en aquel entonces y generan estos sonidos muy de la vieja escuela, ¿no? Con una excelente canción. A Cool Reception de Shovel Knight, un juego que no es retro, pero que tiene todo el alma retro. Así que, gamers, pues bueno, esta es mi recomendación. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios, su opinión abajo de la canción. Y sus pulgares arriba, compartan el video. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Les mando un abrazo, gamers. Bye, bye. Hola, chicos. Bienvenidos a Reto Game MX. Si os gusta este video, no olviden dar manitas arriba y suscribiros o echarme a suscribiros a Carmen para ver nuevos videos todos los días.